puedes escuchar? Hola. ¿Me puedes escuchar? Sí, sí te escucho. Ay, gracias a Dios. No sabes lo tanto que batallé. Okay, me dijo, okay, ¿su nombre? Mi nombre es Roberto Vélez. Roberto, mucho gusto. Es sí. Que me dijo, me dio varios nombres. Ángel. Okay. Ok. Sí, sí. ¿Me puedes escuchar bien? Sí, sí, te escucho muy bien. Ok. Ok. ¿Cuál es, de dónde eres originaria, Araceli? Yo nací en Aurora, Illinois. Esta es un pueblito cerquita de... Recording in progress. No sé qué dijo esta cosa. Es un pueblito cerquita de Chicago. Ah, ok. A la edad ¿cuándo pensaste ser cantante? Yo tenía 19 años cuando comencé a cantar en el escenario, pero cantaba antes, mucho, mucho antes de eso. Trabajé en un estudio y ahí comencé, pero me escucharon en el escenario una vez y desde ese día ya me encantó. Ok. ¿Eres solista o traes tu grupo para cantar en las presentaciones? Sí, tengo un grupo aquí en el Valle, tengo otros músicos que están por California, Illinois, Idaho, por todo aquí en los Estados Unidos, y quiero ir para México. Ah, qué bueno, pues acá te esperamos en México. Me dijeron, es que la canción que saqué, la probadita, esta nueva, okay. El single, el señor que escribió la canción, se llama José Guadalupe Martínez, y hay muchos que conocen allá la música de él, escribía para Ramón Ayala, Intocable, muchos grupos, okay. Tengo dos o tres canciones de él. Ok. ¿Cuántos discos has grabado? Uf, muchas. ¿Sí? Ya perdí cuenta. ¿Discos o canciones? Discos. ¿Cuántos discos has grabado? Discos completos, puedo decir como tres. Tres. Que están listos, sí. Desde que yo estaba chiquita hasta ahora. Pero paré de cantar un buen tiempo. Y comencé a dar clases, pues pasó la vida, ¿no? Y yo también tuve hijos y paré mi carrera para criar mis hijos y luego ya comencé otra vez. Apenas comencé otra vez. Ok, y anteriormente tocabas, ¿tú cantabas con grupos o nada más eras así, Araceli? Yo tenía mi grupo, se llamaba Araceli y Aventura. Ah, ok. Y en ese tiempo yo también iba para México, tocaba ya en México también, en unos clubs chiquitos, y me gustaba mucho. Fuimos a Michoacán, hasta Manzanillo, hasta el otro lado, y Veracruz, porque me encanta la música salsa, merengue, canto un poquito de todo. Okay. Pero ahora ves como siempre voy a este rumbo de, me encantan las cumbias, algo que tiene movimiento. Ok, ya nos hablaste de tu sencillo que traes, la probadita. ¿Hay una las colaboraciones son de tu grupo o hay gente que se metió ahí para que se oyeran mejor? Sí. Es que ¿sí? Me gusta en ese tiempo, bueno, me gusta trabajar con, cuando estoy en el estudio, me gusta trabajar con los que están ahí, o escojo los que han trabajado con, trabajado en el, cortar esa parte. Los que están ahí en el estudio, prefiero las que nomás los que ya están allí. Ya saben mi estilo o ya saben lo que quiero, porque yo también conozco, sé un poco de editing y todo eso, producing, no sé cómo decir esto en español.
de producción, de producción y edición. Todo eso. Esto me encanta, okay. Me encanta este parte, eso es lo porque el acordeón está muy recio, bajas un poco es, y quitas el reverb, you know? Pero eso okay. Es lo que me encanta. ¿Y quién fue tu inspiración para cantar? Juan Gabriel, Andrea Bocelli, Mark Anthony, no. Mi mamá antes, cuando ella estaba joven, cantaba con Alfredo, José Alfredo Jiménez. Hacía el segundo voz para él por un tiempo. Ok. ¿Y de Juan Gabriel te sabes alguna canción que nos cantes tantito, así? Ay, Juan Gabriel, sí, ¿a cuál es? A ver. ¿Querida o así? ¿Canta una, así? Hay una... ¿Un pedacito? Caray. A ver, canta un pedacito así. Si nosotros nos hubiéramos casado... Aquel tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. No sé, no sé. Felicidades, cantas muy bonito, cantas muy bien. Es que estoy nervioso, lo hacemos otra vez. No te apures, está muy bien. Oye, y aparte de cantar, ¿también te sabes chistes o no? Estoy normalmente así, siempre estoy riendo. Nomás sale de repente. No, chistes no, pero me gusta ir a ver los comics. Ok, chistes, los comediantes. Eso es natural y eso sale de repente. Ok. Lo que sí hago en el escenario, sí hay unas partes porque tengo los dancers, los que bailan, y ¿qué? Hay unas partes que sí hago. Yo bailo con las muchachas y todo eso, todo es chistoso. Ok, ¿y cuando se salen de sí que se van y les chiflas o no sabes chiflar? Oh, sí, sé chiflar. A ver, échate un chiflido pero para que la raza sepa cómo chiflas. Pero no sé cómo lo puedo hacer. Con las uñas. No, las muchachas sí se vuelven locas con los muchachos. ¿Eh? Ok, entonces traes un show completo, traes bailarines, sí. Traes músicos para que la gente se divierta en tu show. Exacto, sí. Eso es lo bonito. A ver la gente bailando o viendo todos es una cuando te enamoras por la primera vez. Siento como palomitas, you know? es un no sé cómo decir en español, pero es algo bonito, es lo máximo. Okay, ya nos hablabas de tu show. ¿Cuáles son tus próximas presentaciones para que la gente sepa en dónde te vas a presentar? Vamos a ir en Spring Valley, California, en abril, y íbamos a estar aquí en Westlake, pero eso no, ya lo tenían ya, el stage grande, y pues yo estoy puesta a estar en el stage grande, pero vamos a estar en Spring Valley, California, y luego de ahí vamos a Chicago y Milwaukee. Ok. Quiero ir para Monterrey. Saludos a todos que están en Monterrey. Sí, pues aquí te esperamos para que nos invites a tu show para verte y gozar de ese magnífico show que traes. Sí, estoy esperando, estamos en el proceso, como te digo, que ya sacamos esa canción. Tengo una ranchera, se llama Soy la misma mujer, porque como ya tengo mucho tiempo que no he cantado en el escenario, ya estamos, pero acá, ¿cómo puedo explicar? Estamos grabando esa canción, ya terminamos, está en mixing ahorita.
Ya okay. Terminamos esa. Y tengo otra que ya está terminada, es otra cumbia, Sábanas Blancas. Y esa me gusta ya. Esa es casi igual, casi el mismo estilo de... La probadita. La probadita, algo así, pero más romántica. Ah, ok. ¿Ya traes un disco con más canciones o apenas está saliendo así tema por tema? Estoy sacando las canciones, van a estar saliendo cada 3 meses. Una canción, son como singles hasta que ya termino y luego van a salir, porque ya como ya cambió todo, antes hacíamos unos CDs y todo eso, o discos, hasta los reels, no sé cómo decir eso en español, pero ahora veo que todos están saliendo con los canciones, uno y luego otra y así. Oh, nomás terminando de grabar y luego sale. Vamos a esperar, este ya está. La cumbia Sábanas Blancas ya está. Tengo muchas canciones, nomás no quiero sacarlas todavía porque quiero que pega esta, la probadita. Porque es el mensaje que tiene esta canción. Es algo que está pasando por todo el mundo, los niños. No quieres que te pase lo de la prima. No, ¿verdad? La prima de honor. Eso. Ya la escuché ahorita, la escuchamos y qué bien, muy bonita canción. Gracias. Sí. Y hacemos la grabación aquí en Post Sound. Esa y Sábanas Blancas. Y hicimos okay. En El Paso también. Bueno. El tiempo del Zoom es muy cortito, por eso la hicimos un poquito rápido la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Te queremos agradecer el tiempo que de ahí las fallas técnicas, pero bueno, ni modo. Y agradecerle al señor Ricky García por darnos toda la facilidad para esta entrevista. Sí, gracias. Sí, saludos a Ricky García porque me dijo que iba a estar allá en Monterrey también. Ah, ok, sí, parece que por acá andaba en Monterrey, algo así. Sí. Digo, yo no tengo el contacto de él, el que lo tiene es un compañero de aquí. Y también agradecerle a todo el staff de Super Tejano Radio por permitirme estar aquí al frente, porque somos muchos, pero me tocó ahora estar aquí al frente de tener el honor de entrevistarte a ti. Ay, gracias. Sí, es Super Tejano Radio, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ustedes tienen otros radios también? ¿O? Sí, tenemos una estación hermana que se llama Super Grupera Radio. Ah, ok, para buscarla. Sí. Mándeme. Cuando ya estamos listos para ir para allá, pues te voy a buscar. Sí, cómo no. Voy a ser el primero que voy a estar ahí en para verte. Como un bodyguard. ¿Te vas a cuidar? Sí, cómo no. Me van a quedar allá, porque, pero ya tengo mucho que no voy para allá. Está bien bonito, lo extraño mucho. Sí.